tal? Los saludo con gusto. Mi nombre es Anela Díaz y le doy la bienvenida a esto que es Síntesis Televisión. Y hoy, martes 25 de octubre, esta es parte de la información más importante acontecida hasta el momento. El combate al crimen organizado requiere estados organizados, asegura la ONU. Sostiene Gabino Cué reunión con empresarios. En el marco de la ley, desalojo del Estaúo, asegura López Escamilla. Conmemora MULT un año de la muerte de Heriberto Pasos. En el marco del 66 aniversario de la ONU, el coordinador de este organismo en México, Magdi Martínez Solimán, señaló que el combate al crimen organizado requiere de estados más organizados. Enseguida la información. El coordinador de las Naciones Unidas en México, Magdi Martínez Solimán, informó que es necesario establecer un consenso para limitar el tráfico de armas ligeras al interior del país, así como instaurar un control de lavado de dinero, estrategias urgentes para enfrentar la violencia a nivel internacional. Acompañado del mandatario estatal Gabino Cué, detalló que la ONU colabora con Oaxaca para establecer una agenda de temas prioritarios como la equidad de género, inversión, manejo sustentable de bosques y mitigación del cambio climático. Hay un intento por parte de Naciones Unidas de conseguir un consenso para la limitación de armas, especialmente de armas que se consideran armas pequeñas o armas ligeras, pero que son armas de gran poder ofensivo y que están circulando prácticamente sin control para usos ilegítimos hacia el interior de la República Mexicana. Ese es uno de los intentos para intentar combatir al crimen organizado. Naturalmente que el control de los flujos ilegítimos de dinero, por lo tanto el control del lavado de dinero, es otro de los medios internacionales a nuestro alcance para luchar contra las bandas de criminales organizados. Y creo que la frase de la propia señora canciller es excelente: frente al crimen organizado necesitamos estados organizados. Y creo que con... Por su parte, Cué Monteagudo señaló pertinente iniciar negocios con la ONU, ya que el organismo es un gran comprador en materia de servicios informáticos, automovilísticos y de recursos naturales. Previo a la conferencia, en el Teatro Macedonio Alcalá, se desarrolló un evento conmemorativo del 66 aniversario de la ONU. En este, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, manifestó que el organismo necesita fortalecerse, pues de lo contrario, se convertiría en una entidad irrelevante. Asimismo, recibió por parte del coordinador de las Naciones Unidas de México el reconocimiento Más México en Naciones Unidas 2011 por su trayectoria diplomática al servicio de México. También el gobernador del estado, Gabino Cué, fue galardonado por su orientación al desarrollo del pueblo oaxaqueño. Recibo este reconocimiento con profundo orgullo y satisfacción, pero también consciente y convencido de que esta importante distinción corresponde al pueblo de Oaxaca, porque es la sociedad oaxaqueña la verdadera protagonista del cambio que mueve y estimula la transición democrática en el estado. Es el pueblo de Oaxaca quien ha hecho posible a este gobierno popular y con fidelidad a su mandato, mi administración promueve la construcción de un estado con mayor justicia, desarrollo y oportunidades para todos. Para Síntesis Televisión, Paulina Córdoba. El gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, dio la bienvenida al honorable cuerpo de diplomáticos de la Organización de las Naciones Unidas. Los detalles en la siguiente nota. Al sostener una reunión con empresarios e integrantes del honorable cuerpo de diplomáticos de la Organización de las Naciones Unidas, el mandatario estatal Gabino Cué dio a conocer que Oaxaca es una tierra de contrastes. Por una parte, los indicadores de marginación, pobreza y muerte materna son preocupantes e implican nuevos retos para el desarrollo. Y por otra, la riqueza cultural y biodiversa que converge en el estado se convierten en un motor propicio para detonar la economía en la entidad. Reconoció que es necesario atender las necesidades básicas de los oaxaqueños a través de la solidaridad técnica y financiera que coadyuve al desarrollo del estado para superar el vacío y pobreza que existe. Posterior a este acto, el secretario de Turismo y Desarrollo Económico, José Zorrilla, sostuvo una reunión con los jefes de misión del Cuerpo de Diplomáticos de las Naciones Unidas, donde destacó que las inversiones representan la posibilidad de recobrar un clima de progreso y de desarrollo de negocios oaxaqueños. Resaltó que de diversas reuniones sostenidas con empresarios internacionales, se obtuvo una inversión española de 400.000 euros en un parque eólico y aseguró que la Secretaría a su cargo ha desarrollado un plan para impulsar la inversión y el desarrollo de proyectos en la entidad. El desarrollo de proyectos detonadores como las rutas turísticas permitirán ofertar productos turísticos y experiencias. Hoy el turismo es de experiencias. Trabajamos en la ruta del mezcal
de valles centrales, la ruta de los pintores, la ruta de la Sierra Norte y su ecoturismo, la ruta del café en la Sierra Sur, la ruta gastronómica, la cual es patrimonio intangible de Oaxaca y de México, la ruta de Juquila. Con información de Mabed Aquino, para Síntesis Televisión, Vidal Pineda. Le recuerdo que puede mantenerse informado a través de www.periodicosíntesis.com.mx/Oaxaca. Así también lo invito a consultar nuestro semanario que ya circula en toda la capital. Es momento de hacer un corte comercial y regresamos con más información. Tengo 99 años. Me di un golpe, me quebré la pierna. ¿Cómo voy a trabajar? Ya no puedo. Por primera vez, con el programa Bienestar, 25.000 adultos mayores de 70 años podrán elevar su calidad de vida. Gracias al gobierno que me ha ayudado. Oaxaca, de todos. Bienestar para todos. Gobierno del Estado. Enseguida le presento lo más importante a nivel nacional en breve. El presidente del PRI, Humberto Moreira, anunció que su partido ya se encuentra en pláticas con la dirigencia del Partido Verde Ecologista para poder construir una alianza con miras a la elección presidencial de 2012. Luego que en algunos estados de la República, incluido el Distrito Federal, se cancelara la elección interna del PRD para consejeros nacionales, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, señaló que a más tardar el miércoles se resolverán las diferencias que existen entre las diferentes corrientes del Sol Azteca. El exdirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, responsabilizó a Dolores Padierna y René Bejarano de querer descarrilar las elecciones internas del partido para perjudicar las aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrard. En lo que representa su primera participación en el blog oficial de su gobierno, el presidente Felipe Calderón subió al sitio web un video en el que habla sobre los logros de su administración en materia de salud. Luego que policías estatales desalojaran a integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca, que se encontraban afectando severamente la circulación en ambos carriles de la Avenida Universidad, el secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, explicó que esta acción se realizó en total legalidad. Manifestó que cuando se afecta a terceros se está violando la ley y nadie tiene derecho a afectar el libre tránsito de otras personas. Indicó que se tienen a 10 sujetos detenidos, dentro de ellos al líder del Estado, Agustín Hernández Monroy. Una cosa es el libre y legítimo derecho de manifestación, pero cuando empieza a afectar a terceros, pues ahí está violando la ley y nadie tiene derecho a causar un mal ni afectar los derechos de tránsito de otras personas, aun cuando alguien injusticias en su contra. A un año de la muerte de Heriberto Pasos Ortiz, integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui, marcharon por diversas calles de la ciudad para exigir justicia y el esclarecimiento del asesinato de su líder, quien pereció víctima de una emboscada en inmediaciones de la colonia Cinco Señores. La movilización partió de las instalaciones del Mercado Zonal de Santa Rosa y tuvo como punto de llegada la Plaza de la Danza, lugar en el que el contingente de al menos 3.000 indígenas realizó un mitin político para demandar protección en la zona Triqui de Oaxaca. Al respecto, el titular de la comisión política de esta organización, Uriel Díaz Caballero, indicó que una comisión negociadora llevará a cabo una mesa de trabajo con la Secretaría General de Gobierno, en donde se plantearán las demandas de esta organización. El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea Begué, en compañía de integrantes de su administración, dio a conocer las actividades artísticas y culturales que se desarrollarán en esta capital para celebrar el Día de Muertos. De las actividades que se realizarán del 29 de octubre al 2 de noviembre, los funcionarios resaltaron la elaboración de tapetes monumentales en la Plaza de la Danza, el concierto de cantos gregorianos, música de Mozart en el Panteón General, así como concursos de elaboración de tapetes de muertos y altares dentro del cementerio principal. Exposiciones colectivas, representaciones de danza, teatro y música lograrán la conjunción de diversos artistas y colectivos que serán parte de este encuentro con una antigua tradición que vive en la memoria de los oaxaqueños. Informaron que para garantizar la seguridad de las personas que participarán en las festividades se ha preparado un sistema de seguridad pública y vialidad que ha sido denominado Operativo Fieles Difuntos 2011. Aromas a chocolate, mole, mezcal, colores de comparsas y familias visitantes. La música en las calles nos recordará que nuestros muertos están más presentes. Como en años anteriores, los tapetes de arena se extenderán en la Plaza de la Danza y el Panteón de Xochimilco. Y el Panteón de Xochimilco será nuevamente un escenario de la devoción y la tradición, al igual que el Panteón de San Miguel, el de San Felipe del Agua y el del Exmarquesado, donde el pasado dialoga con el presente para perpetuar el Día de Muertos.
El domingo pasado, en San Juan Bautista, Tuxtepec, el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, Eviel Pérez Magaña, rindió su segundo informe de actividades legislativas frente a priistas como Ulises Ruiz Ortiz, Héctor Pablo Ramírez Puga, Martín Vela Gil, Mercedes Rojas, así como presidentes municipales de la cuenca de Papaloapan, la Mixteca y el Istmo de Tehuantepec. En su discurso destacó las leyes que ha propuesto en la Cámara Alta del Palacio Legislativo de San Lázaro, enfocadas al equipamiento de salud y educación, así como la implementación de políticas para erradicar la pobreza y mejorar la calidad de vida de México, de Oaxaca y de Tuxtepec. Manifestó que el compromiso que mantiene es con los ciudadanos para quienes ha trabajado en pro de una mejor salud, mejor educación y condiciones de vida para las futuras generaciones. Señaló que durante su gestión se han logrado avances sin precedentes para niños de escasos recursos, así como acceso libre a Internet para mejorar el futuro de los jóvenes, sin importar su condición social. Hoy más que un informe de actividades, vengo a ratificar mi compromiso con Oaxaca. Hoy he venido a patentizar mi compromiso con ustedes, aquí y ahora, de cara al futuro. Mi compromiso por poner todo mi empeño en la atención de las urgencias de hoy y en la colocación de bases firmes para el desarrollo de Oaxaca. Mi compromiso con la educación y con la tecnología de punta, con una economía fuerte y sana que genere empleos. Mi compromiso con los marginados, nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas. Es momento de hacer un corte comercial y volvemos con más información.